La mayoría de entidades o empresarios o gerentes se quejan porque la implementación de NIF generalmente le reduce el patrimonio a través del resultado acumulado. Entonces dice, y los resultados acumulados, y no voy a tener utilidad de repente últimamente, de repente ya me lo distribuí. Entonces, el raciocinio que hay que seguir es el siguiente. ¿Acaso no ha pensado que antes estuvo haciendo mal? Quizás antes no hemos estado llevando los dividendos cuando no correspondía. De repente por ahí va el tema, ¿no? ¿O acaso no has hecho inversión o construido un edificio? ¿Acaso no compró una flota de camionetas? Ahí está, pues. Ahí está. No es tan simple en un análisis económico decir, ah, no, que la NIF simplemente me van a llevar al desastre porque me bajan el patrimonio. Es cierto, porque has hecho mal antes. Nada más. Claro. Pero ahí, por eso decía, la NIF 1 es borrón y cuenta nueva. Efectivamente, no vamos a poder cambiar todo el pasado, porque tendría que decir, si le pagué en exceso de dividendos, devuélveme. A ver, pídale. Imagínense la participación de los trabajadores. Dice, uy, disculpa, trabajador, te he pagado en exceso, te voy a cobrar ya. O sea, dígale y no aparecen al día siguiente, ¿no? Empezando por nosotros mismos, ¿no? Seguramente. Entonces, pero en fin, esa es parte de otra historia. Donde yo iba es que iban a salir algunas cosas, como las provisiones, que van a generar. ¿Qué otras cosas van a desaparecer? Los gastos de estudios, proyectos que nunca fueron activos, desaparecen. No aportan beneficio económico. Correcto, pero sigo insistiendo en que quizás estén altas pues de manera indebida. Entonces, sinceremos, ¿no? Claro, yo solamente digo, hay un banco que recién está preparando fuertemente a sus analistas en NIF. Porque uno le presenta un estado financiero y que me disculpe la SMB, todos en la SMB pueden entenderlo. ¿Ustedes saben cuántas empresas presentan estados financieros a la Superintendencia de Mercado de Valores? Son 250. Las que listan, 50. ¿Ustedes quieren comprobarlo? Muy simple. Agarren gestión, el comercio o la página financiera y chequean ahí lo que tienen cotización y van a ver que no es más de una hoja. Son las 50. Y las que están listadas son muchas más, obligadas a presentar información financiera. Por supuesto. De hecho, la transparencia ayuda. La sinceridad va a ayudar. Algunos negocios que no son rentables, no son rentables. Nunca lo fueron. Y están superviviendo, así como los ticos. Los autos, me refiero. Que ya no superviven acá porque no tienen autorización. ¿A dónde se van? Están fuera de Lima, en provincia. Si usted va a Arequipa, a Cusco, o va a Piura, Chiclayo, puro taxi tico, ¿no? Exactamente. Entonces, es una buena oportunidad. Nuestra reflexión de esto debería terminar así. No es el mejor panorama, pero empecemos de aquí y vamos a empezar bien. Y listo. O sea, tomemos como excusa, si quieren, ese dispositivo. Ya no, ¿qué vamos a hacer? Pero ahora sí tenemos que hacer las cosas bien, porque si no lo hacemos. Y yo vengo a dictarles acá, ¿no? Y me pongo a dictarles, mira, sí, que ganó el Atlético de Madrid, o ganó Perú en vóley a Venezuela 3-1, o le voy a decir, es decir, renunciaron los dos ministros. Yo le pongo a decir esas cosas nada más, y soy su amigo, no le enseño nada. No le enseño nada, absolutamente. Y yo puedo ir a 20 cursos de NIF y no aprendo nada, iré a un curso 21. Ustedes van a ser auditores, por lo tanto, o son auditores, tienen que simplemente confirmar sus conocimientos, nada más. Y tienen que exigirle al que está acá. Tienen que exigirle. Lean. Exíjanle, pregúntenle, pónganle en aprietos. En este caso, ¿cómo es? Porque no entiendo. Esta parte del párrafo tampoco lo entiendo. Porque si no, el de acá se la lleva fácil. Muy fácil. Y yo soy amigo y de repente, como yo soy su amigo, me piden, no, que él dicte siempre. Es pata.
y no van a aprender nada. Y después de aquí a un año, dos años, cuando entiendan claramente de que no se va a poder seguir siendo profesional si no sabemos NIF, no sabemos, dominamos NIF, si no dominamos de aquí a uno o dos años, vamos a desaparecer del campo profesional. ¿Me están grabando, no? Ahí, para que en dos años dijimos que efectivamente eso va a suceder. Apuesto lo que gusta. Una cena en el asador, un almuerzo en el asador, o si no en la carreta, la rosa náutica, donde quieran. Coman todo lo que quieran, uno solo. Bueno. Pues si no, ya. Ahí sí, la bancarrota. La dama primero, por favor. Reclamo laboral. En el momento en que se debía. En el momento en que se debía. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que aplicar desde el momento. ¿En qué? Ok. Cuando se inicia el juicio, cuando se inicia, eso da lugar solamente a una revelación de información. ¿Qué tengo? ¿A quién le tengo que preguntar? ¿A quién? Al experto. No es mi decisión, ni es mi comentario, ni mi reflexión. Es el experto. El abogado me tiene que decir, sea el asesor interno o externo, si es que eso representa una obligación para nosotros. Es decir, si voy a perder ese juicio. Si él me dice no, tenemos todas las posibilidades de ganar, lo único que yo hago, ¿qué cosa es? Seguir revelando información. Si yo no revelé, estaba haciendo mal. Pero ya no puedo revelar, ¿no? Es que ya lo pasado, está, no se reveló. Pero si debí contabilizar gasto, porque ya el anteaño pasado era un gasto, lo único que faltaba es que la resolución me diga nada más, este es el monto, esta es la fecha, tiene que pagar tanto, y yo lo sabía del pasado, desde ese momento que yo lo sabía. Si queda en la bruma, está en la nebulosa, porque no lo puedo establecer, del último año de presentación. ¿Cuál es el último año de presentación? Si presenta dos estados financieros, 2012-2011, será 2011 el que absorba. Si presento 2012, 11 y 10, si es que se cumple alguno de los requisitos para hacerlo, tendrá que ser a partir del último año, tercero, 2010. Por lo tanto, si yo hice mal, no contabilicé la depreciación hace 10 años, cuando debería, lo tengo que hacer. Si no contabilicé un gasto, por ejemplo, provisión para litigios, que es otro tipo de provisión, tendría que haberlo contabilizado hace 2 años. O 3. Debo contabilizarlo como si siempre hubiese existido. Y después traerlo al hoy. Nada más. ¿La pregunta es esa? Correcto. Por supuesto, si yo tengo conocimiento, en principio solamente puedo estimar, porque no puedo saber. Hay juicios que inclusive no se dice el monto. ¿Correcto? Ok. Ya se dijo un monto. Yo pude estimar el monto, ese es lo que contabilizo. Si el otro año sigue el juicio y se actualiza el monto, o el abogado me dice, no, lo que vamos a perder es tanto, tendré que actualizar para arriba o para abajo la provisión. Pero si es que el abogado me dice, mira, vamos a perder, pero no te preocupes, yo voy a alargar esto, no sé cuánto tiempo, ese es un pasivo y un gasto. No es provisión ya. Eso me dice el abogado. No puedo hacerlo yo. Siempre es el abogado.
Nosotros hemos sido contadores, actuarios, abogados, ingenieros, ingeniosos, cazadores. Hemos sido de todo. ¿Cierto? De todo. Todo hacíamos a nuestro libre albedrío. No es correcto. No es correcto. Por lo tanto, me tengo que apoyar en los especialistas. Así como los otros tienen que apoyarse en lo que... Mire, los estados financieros son lo que nosotros hacemos. Procuro información de otros sitios. Y no es que cambien los estados financieros, ni siquiera el auditor. A menos que me demuestren que estoy equivocado. Sería la única posibilidad. Cualquier cosa del pasado que debía corregirse, se debe corregir. Pero ¿y si es que estoy haciendo bajo NIF y era del año 20 y ahora tiene que estar ahora? Sí, correcto. Ya no me importa el año 20. Me importa por lo menos el anteaño pasado, nada más. Esa es la aplicación de NIF. La ventaja que me da aplicar NIF por primera vez. Pero repito, esa es otra historia. Entonces, si una norma distinta trata algo específicamente, tengo que hacerle caso a esa norma. Cuando dice la provisión, entonces, está referido a otra cosa, por ejemplo, cuando dice acá contrato pendiente de ejecución, o cuando dicho contratos son onerosos, habría que saber qué cosa es onerosa. Porque si está en otra norma, ya no puedo. Definitivamente no puedo aplicar esta. Un claro ejemplo es el que acabamos de decir, ahorita leo la palabra. La NIC 8, para no cortar la idea. Y la NIC 8, ¿qué dice? Corrija el error desde que ocurrió, ¿correcto? Okay. Y la norma 38 de intangibles, ¿qué dice? Que si el año pasado o en el pasado usted contabilizó un intangible como gasto, nunca más puede contabilizarlo como activo. Ya no. Piña, se le pasó el tiempo. Así dice. Pero si nosotros sopesamos y decimos, pero si la NIC 8 me dice que corrija, no. Pero en este caso la NIC 38 intangible me dice, en este caso específico, no corrija. ¿Cuál prevalece? La específica. Por eso es importante. Esto no es un disparo al pie o al piso. Tiene su importancia. Cuando ustedes actúan consultas o hagan contabilidad, tienen que releer esto de nuevo. Cada vez que me hacen una consulta o implemento NIF o veo plan contable, ¿qué tengo que hacer? Leer de nuevo la norma. Para reconfirmar que así es. Disculpen. Así es. Solamente, disculpe que lo interrumpa, solamente el estado de situación financiera. Por supuesto. No. El auditor va a revisar si es que se ha cumplido con NIF. Cumplir con NIF implica que si yo he adecuado por primera vez, es decir, si lo hice el año pasado, 2011, 2010, 2009, voy a tener que explicar en una o dos notas a los estados financieros cuál ha sido el proceso del cambio. ¿Qué presenté el año 2009? ¿Qué presenté el año 2010? Y además el efecto de transición a NIF, con una columna aparte, y después el estado financiero bajo NIF, que es el que estoy presentando. Es la única forma de cumplir con NIF. Por lo tanto, el auditor, ¿qué va a hacer? Revisar que eso esté bien. Y si tiene que decir algo, solamente cuando eso está mal, o tiene desviación, o está incompleto. Solamente en ese caso. El auditor ya no tiene que hacer absolutamente nada más.